Majestad, vine a ver a mi hermano menor. ¡Papá! ¡Papá! Sé justo. ¡Papá! ¡Guardias, vengan! ¡El sultán! ¿Príncipe? No sé qué le sucedió. De pronto se desmayó. Revíselo rápido. Lo revisaré. Él no respira. Haga algo, Yasser. ¿Morirá así, acaso? ¿Qué le pasó a mi hijo? Pero, Mustafa, ¿qué fue lo que le pasó? Por Alá. Oh, por favor, Alá, sálvalo. Órala. Respira otra vez. Alabado sea Alá. Madre Sultana, Su Majestad aún vive, pero está en peligro. ¿Qué quieres decir? ¿Su condición es crítica? Dime la verdad. ¿Mi hijo vivirá? Mientras siga respirando, significa que vive, ¿verdad? No puedo asegurarlo, Sultana. Debemos esperar. Príncipe, debe ser paciente. ¿Qué nos sucederá si algo le pasa a Su Majestad? No debe hablar así. Lo que importa ahora es el bienestar del sultán, no el nuestro. Alá mediante, Su Majestad se recuperará. Amén. El sultán es un hombre fuerte. No morirá fácilmente. Regresará a nosotros. ¿Qué tal si no lo hace, madre? ¿Qué tal si no despierta? ¿Cómo soportaremos la pérdida? Sé fuerte, Maidebran. No te permitas ser débil. Siempre debes tener fe en Alá. Permanece con Mustafa. Él necesita tu apoyo. Soy Maidebran, esposa de Suleimán. Fui el primer amor de la vida del sultán. El día que la madre sultana me ordenó la corona. Maidebran, desde este día serás sultana. Mi hijo. Mi príncipe. Estoy orgulloso de ti. Te nombraré Mustafa. Te nombraré Mustafa. Te nombraré Mustafa. Mustafa.
hijo mío. No te preocupes, madre. Papá se recuperará. Alá mediante, él regresará a nosotros. Alá mediante. Madre, por favor, dígamelo. ¿Su majestad estará bien? Yasser Efendi hizo todo lo que pudo. No puedo creer que pase esto. Nunca viví un día así. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Le pasó algo a Ibrahim Pasha? Unos bandidos nos atacaron. Casi nos matan. Mustafa. Hijo mío, tenemos que hablar. Hay algo importante que debo decirte. Sé que es muy pronto, pero quiero que estés listo para el trono. No entiendo qué quieres decir, madre. Tu padre está enfermo y su condición es delicada. Quizás lo perdamos. Tú eres el heredero, hijo. El siguiente en el trono. En otras palabras, serás el sultán de todo el Imperio Otomano. Debes estar listo para esa tarea. No puedo creer lo que oigo. Mi padre lucha entre la vida y la muerte y tú solo piensas en esto. ¿Crees que no me siento triste? Siento mucho dolor. Pero no puedo ir en contra del destino, hijo. Nadie puede hacerlo. Esto es solamente decisión de Alá. Dices que es el destino. Mi padre aún no ha muerto. Aún vive. Su corazón aún late. Pero veo que tú ya lo mataste dentro de ti. Eres la madre de su hijo. ¿Acaso no estás comprometida con él? ¿Las lágrimas que derramas son una mentira? ¿De qué hablas, Mustafa? ¿No sabes cuánto he sufrido por él? Cometí un grave error. Mi único error fue amar a tu padre, al sultán Suleimán. Tu padre me devastó por dentro y me mató cuando era demasiado joven para morir. Todo por esa serpiente Hürrem. Él me dejó de lado. Durante años tuve paciencia para que llegase su fin. Pero nunca llegó. Por favor, compréndeme. Hace años que ya olvidé cómo es amar a tu padre, Mustafa. Él no existe para mí. Tú eres la única razón por la cual vivo. Tienes que saber que todo lo hago por tu futuro y por tus hijos. La venganza destella en tus ojos. Todos aquellos que me hicieron sufrir deben sufrir también. Sultana, yo... Mustafa, ninguno tuvo piedad. No la tengamos con ellos. No lo dudes, hijo. En especial si se trata de Hürrem y de sus hijos. Estás hablando de mis hermanos. Estoy dispuesto a sacrificar mi alma por ellos. Pasha, Sultana, ¿querías verme? Si se relaciona con lo que dijiste, lo siento. No, hijo. Se trata de otra cosa. Sin duda aún no te lo dijeron. Antes de que su majestad se enfermase, ordenó que Ibeke y Bali Bey regresasen al palacio antes de que huyeran. ¿Qué dices? No comprendo. Sospechaba que tenían una relación, que ellos se amaban.
¿Por qué no me lo dijiste antes, madre? Porque no quería que te entristecieras después de lo que le pasó a tu padre. ¿Quién se lo dijo? Quizás sea una mentira. Efsun. ¿Efsun? Hürrem está detrás de todo esto. No quiere que te cases con la hija del sultán de Kern. Efsun la oyó hablando con Ibeke. Eso no puede ser verdad. No harían algo así. Estoy seguro de ello. Tranquilo, Mustafa. Lo resolveremos cuando estén aquí. Hasta entonces, que nadie se entere de esto. Príncipe. ¿Lo que oí es cierto? ¿Le dijiste a Gulsa que Ibeke y Balibei escaparían? Su Majestad, no dije... Dime la verdad. Dije lo que vi y lo que oí, Su Alteza. ¿Por qué? ¿Por qué te comportas como ellos? No es cierto. Está muy claro, Efsun. Dos personas quieren evitar esta boda, la sultana Hürrem y tú. Podría ser una mentira, ¿verdad? Me está acusando de algo que no hice. No me mientas en la cara, Efsun. El arreglo de esta boda iba a fracasar. ¿Cómo puedes inventar mentiras para obtener lo que deseas? Que pierda mi bebé ahora si inventé algo acerca de ellos. Lo verá pronto, todo esto es cierto. Príncipe Mustafa. Señorita Ibeke. Príncipe, por favor, escúcheme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste involucrarte en algo así? Siento que me has ofendido con tus acciones. Príncipe, no hice nada malo. Créame, todo esto es una gran mentira. Nunca cometería un error así. Y Balibei nunca traicionaría al sultán. Nos han incriminado. Realmente quiero creer que no podrían hacerlo. Pero tengo la sensación de que no eres nada inocente. Mustafa. Madre. ¿Te lo han dicho? Así es. Me lo dijeron hoy, Madre Sultana. Escúchame, Mustafa. Nada de eso es cierto. No creas nada de lo que oíste. Las mujeres de la familia Kirai somos educadas. No cometemos esos errores. A la mediante. Encontré mi lugar, y es este.
Esta manzana solo es para los dignos. Debemos gobernar el mundo como la manzana que tengo en mi mano. Mi abuelo, el sultán Selim, tenía un gran sueño. Era expandir el Imperio Otomano hacia el oeste, a Roma, y tomar la Basílica de San Pedro. Creo que ha llegado el momento de cumplir ese gran sueño. Nosotros, los otomanos, izaremos la bandera del Islam allí y esparciremos la palabra verdadera por donde vayamos. Nuestro grandioso imperio conquistará el mundo entero. Alá nos dará la victoria y nos bendecirá a cada paso que demos. Su Majestad. ¿Qué quieres? El príncipe Mustafa e Ibrahim Pasha desean verlo. Que entren. Su Majestad. Por favor, responde, papá. ¿Qué te sucede? Su Majestad. Ibrahim. Sí, Su Majestad. Estoy aquí. Alabado sea Alá. Su Majestad. ¿Está bien? Estoy bien, Ibrahim. Los hice llamar porque hay ciertos asuntos que quiero tratar con ustedes. Con su experiencia y fuerza, no hay nada que no pueda resolver, Su Majestad. Pero esta vez temo que mi fuerza no es suficiente, Ibrahim. Alá me recordó que aún quedan cosas por aprender. Adelante. Su Majestad. ¿Qué pasa? Vali Bey está aquí. Que entre. Vali Bey. Dime, ¿qué te hizo cometer un error tan grave? Nos sorprendiste a muchos con tus acciones.
¿Por qué has dicho eso? Dímelo. ¿Qué cosa, sultana? Dígame qué sucede. ¿Por qué nos relacionaste a Malkokoglu y a mí? Les dijiste que escaparíamos juntos. No lo hice con mala intención. ¿Acaso es una broma? Tú eres su favorita. Lo hiciste para sabotear mi relación con el príncipe. ¡Esa es la verdad! ¡Dime! Si lo hubiera hecho, no lo lamentaría. Porque es para beneficio del príncipe. ¡Señorita Ibeke! ¡Es inocente! Déjela. No es nada inocente. Valibey morirá. Y todo por culpa de esta mujer. Ella no fue quien los ha incriminado. La persona que lo hizo fue la sultana Hürrem. Fue la sultana en la que usted tanto confía. ¿Qué has dicho? Su Majestad, siempre le he servido a usted y al Gran Imperio durante toda mi vida. Siempre he sido honesto. No lo traicioné y jamás me atrevería a hacer algo así. Y su acusación ha lastimado profundamente mi honor, Su Majestad. ¿Entonces no eres culpable? No lo negaré. Me declaro culpable. Yo nunca miento y debo decirle que si cometí algún delito, ese delito es el de amar a la señorita Ibeke. ¿A qué te refieres? Príncipe, permítame explicarle. Sucedió rápidamente. Sé que yo he cruzado mis límites, pero es lo que siento y no puedo ocultarlo. Sucedió antes de su compromiso. Cuando supe que usted se casaría con la señorita Ibeke, todo terminó sin haber empezado. Enterré mis sentimientos. Y aún permanecen de esa manera. Continúe, Valibey. Les juro que lo que les dije es todo lo que ha sucedido. Aún así, si no me cree, Pasha, mi vida es suya. Puede hacer lo que desee. ¡Guardias! Llévenselo. Su Majestad. Valibey. Ya es suficiente. Ahora vete y aguarda que tomemos una decisión. ¿Qué opinas, Mustafa? No creo ni una palabra de lo que dijo Su Majestad. ¿Y tú, Ibrahim? Al menos él no lo niega. Pero es obvio que sucedió algo entre ellos. Su Majestad, ¿usted qué opina? ¿Qué decisión tomará? No decidiré nada, Mustafa. Esta decisión es tuya. ¿La mía? Si yo, el sultán Suleimán, tomara la decisión, el castigo sería muy claro. Muerte. Solo la sospecha de traición es un delito grave, castigado con esa pena. Pero no seré yo el que tome esa decisión, Mustafa. Aceptaré lo que tú hayas decidido. ¿Lo puedes perdonar? O bien lo puedes matar.